Hola peña de YouTube, aquí Manuel el Malo en Wordless Deep Pre-Sequel. Hoy vamos a ver la Hammer Buster 2. ¿Cómo la vamos a encontrar? Vamos a usar y a rezar porque nos salga en la máquina picadora. Recuerden, dos armas legendarias y un arma morada, preferentemente con efecto lunar, para que así tengamos más posibilidad de que salga el arma legendaria y encima con efecto lunar. ¿Nos saldrá o no nos saldrá? Claro que nos saldrá, que para eso ya está esto grabado, ¿verdad? Ahí lo tenemos, Hamebuster 2. ¡Qué nombre! Y este arma vuelve directamente desde Wordless 2, ¿vale? Así que nada, ahí que vaya quedando claro. Y viéndola en acción, la verdad es que este arma en Wordless 2, por lo menos, a más nivel tenías, más inútil era. Era más útil en nivel 2, en nivel 50, perdonen, que en más niveles, mientras más peor. Hamebuster 2 o Hammer Buster 2, o como ustedes quieran decirle. La verdad es que, miren, es un fusil de asalto con un daño bastante considerable, una precisión también buenísima, cadencia de fuego increíble, velocidad de recarga buenecilla, no es muy rápida, pero es buenecilla, tamaño del cargador 16. Mi padre, científico, ya sabes cómo es eso. Dispara tan rápido como puedas apretar el gatillo y es de Jacobs. ¿Un fusil de asalto de Jacobs? Sí, es de los pocos fusiles de asalto, por no decir que es el único fusil de asalto, o de los poquillos que vamos a ver, de esta compañía. ¿Cómo se usa? Pues para sacarle el máximo provecho, lo que tenemos que hacer es meter la mirilla. Cuando se mete la mirilla, ¿ven el circulito que tiene? No se deja llevar casi por la cadencia o el retroceso, con lo cual sí, sabemos manejarlo. Bien, buscaremos las cabezas o los puntos críticos mucho más fácilmente, ¿vale? Aquí me ven, más enemigos, más gente metiéndose en problemas. Nada, todo el mundo viene a buscarme porque es que la verdad, uff, este arma peta, pero peta mucho, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con ella porque la verdad, doler duele y su buena precisión hace que sea un poquillo más peligrosa por eso mismo. ¿Para quién es más recomendable? Recomendable no es recomendable en exceso para nadie ni tampoco es mala para nadie, pero eso sí, nos van a meter en más de una segunda oportunidad gracias a ella y salir con este arma de una segunda oportunidad es difícil. Yo la he cogido con Jack, pero quien más también podría aprovecharla, Jack, Nisha y el Claptrap según las habilidades que invirtamos en estos personajes. ¿Por qué lo estoy usando ahora mismo con Jack? Jack, entre la habilidad de interés, los clones suyos dando la vara para que no nos disparen, las otras habilidades de más daño por dinero y demás asuntos, pues nada, harán que la Game Booster pues cobre un poquillo más de daño y de interés hacia nosotros, ¿verdad? Aquí lo que estaba comentando, la verdad, una segunda oportunidad con este arma es difícil. Vale, este enemigo es un super cabronazo definitivo y pues claro que nos iba a meter en un lío, no íbamos a poder escapar casi fuera con el arma que fuese, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ya verán más oportunidades o más con él. Por lo pronto, aunque parezca que sí, es un fusil de asalto, porque es que es eso, un fusil de asalto, vamos a tener que disparar. Así que digamos que este de tirador designado, disparará tan rápido como nosotros podamos darle al gatillo. Así que vayan poquito a poquito o controlándose más o menos el retroceso y verán cómo este arma, este fusil de Jacob, se hace bastante efectivo. Es preferible usar de media a larga distancia, no a muy larga distancia ni tampoco de muy cerca, porque es que de muy cerca nos están disparando y tenemos este fusil en mano, casi que lo más seguro es que nos ganen. O si tenemos a un enemigo que venga cuerpo a cuerpo desde muy cerca, pues casi también vamos a tener que empezar a disparar desde la cadera, lo cual es que este arma pierda mucho. O meter mira y empezar a disparar como loco. ¿Aquí qué creen? ¿Saldré de esta oportunidad o no saldré? Disparo poquito a poquito y ¡buf! He tenido suerte, pero por la puntería y porque sé más o menos cómo manejarla, ¿vale? Sí, tenemos que seguir una segunda oportunidad con ella. Como vengo diciendo, la tenemos chunga. Preferiblemente que el enemigo esté a muy corta distancia o media. Si está a media, procuren disparar y buscar la cabeza como yo he hecho con este pasado. Porque si no, vamos a caer de una manera, pero fácil. Este arma, como venía diciendo, viene de Wordless 2.
¿Cómo se conseguía en Wonderlands 2? En la misión para conseguir el Bane conocíamos a un tal McNilla. El tal McNilla o McNally, no lo sé, McNilla o McNally, un nombre así darillo. Al morir, después de haber hecho esa misión y desbloquearlo para framear, tenía probabilidad de lanzar este arma legendaria, ¿vale? Pero como yo iba diciendo, en el nivel 50 es más efectiva incluso que en el nivel 61, 72 o 80, es decir, level 8 OP. ¿Por qué? Porque es que este arma gana un poquillo más de daño, solo muy, muy poquillo. Casi tiene las mismas prestaciones, casi todas las prestaciones eran igual, por lo menos ahí en Wonderlands 2, no sé en este cómo lo plantearán. Y después, los enemigos es que aparte ganaban mucha más vida, mucho más escudo y mucho más de todo. Así que al final no compensaba tener este arma, compensaba tenerla, como vengo diciendo, en niveles muy, muy bajos. En el nivel 50 o en el nivel que saliera en el primer recorrido. Que si no, nada. Aquí me están viendo. Busco siempre las cabezas. Busco siempre las cabezas. La verdad es que esto de que la mirilla esta redondita no se menee casi nada. Y si disparamos de buena manera, la verdad es que es un gustazo increíble. Aquí me ven otra vez. Escaparé o no escaparé. Escaparé o no escaparé. Este gracioso se mete de por medio. No lo sé si lo hace aposta, pero al final, ¿qué, eh? Venga, métete ahora de por medio. Métete ahora de por medio. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. La verdad es que con las habilidades del Claptra también se puede llevar bien, pero es que el Claptra es un personaje complicado donde los haya, ¿eh? Pero complicado, complicado donde los haya. Complicado y raro y tonto también, ¿eh? Pues nada, siguiendo en adelante. La verdad es que sí, la verdad es que dentro de lo que cabe es de los pocos fusiles de asalto de Jacobs. Aquí me están viendo disparándome como yo quiero, de media a larga distancia para que así pueda pillarlos bien, bien. Aquí destrozando ahí los cascos para que los enemigos, pues nada, pierdan oxígeno. Siguen buscándome las cosquillas a larga distancia. A larga distancia el arma también sobresale un poquito, no tanto como a media o corta, pero bueno, dentro de lo que cabe sí, vamos bien. Ahí vamos, disparos en la cabeza y bueno, vamos a empezar a hablar de los enemigos que vengan cuerpo a cuerpo. Aquí, como estaba diciendo antes, hay que meter mira o simplemente ponerse de la cadera y empezar a disparar como locos, ¿vale? Un enemigo que nos venga a pegar con este arma casi que tiene las de ganar, como no nos andemos muy espabilados. Como estemos medio dormidos, asunto malo, ¿vale? Asunto malo. Aquí me ven otra vez como antes, pero menos mal que me salvan mis dobles de Jack, porque si no, nada, lo más seguro es que hubiese caído. La verdad es que lo bueno de este arma es la mirilla y sobre todo el arma. Lo que es el daño del arma. Exageradísimo, por lo menos para el nivel que tenemos ahora, el nivel 50. Exageradísimo, ¿vale? Si buscamos la cabeza dos o tres veces, casi siempre el enemigo caerá, pero nada, en muy, muy pocos segundos y eso a nosotros nos viene de maravilla. Ahora viene el ejemplo con los Kragons. ¿Cuáles? Están disparando a lo lejos, se está acercando este y hay que espabilar, que o si no nos va a matar. Más vienen, más los Kragons siguen viniendo. Menos mal que en este juego, lo que no pasaba en Wonderlands 2 era que podemos machacar al suelo y los enemigos que vengan cuerpo a cuerpo pasarlo un poco más mal. Eso en Wonderlands 2 no pasaba, así que si venían en manada como estos ahora mismo, era casi imposible escapar de ellos. Al final, los Skags, que eran los más habituales, o los Rags, nos acababan pegando picotazos o mordiscos y nos acababan abatiendo por culpa de este arma, por lo que es este arma, el funcionamiento de este arma. Pero en este no. Como vengo diciendo, la posibilidad, de saltar y machacar en el suelo, la verdad es que nos ha venido de maravilla a todos, ¿verdad? De maravilla, de maravilla. Así que bueno, nada más que decir. La verdad, un buen fusil de asalto, de los pocos o de los pocos fusiles que hay en este juego Wonderlands de pre-sequel y que fabrique la compañía Jacobs. Ya sabemos que Jacobs vemos fusiles francotirador, vemos también revólveres y muy raro ver otras cosillas. Aquí aquel congelado me lo había puesto a huevo, ¿verdad? Se estaba congelando, se estaba quedando quieto y digo, disparo de lado. Bueno, por lo demás, nada más que decir. Como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.